Ingresos registrados en el hospital Escuela gracias a la cobertura de Edwin Núñez. Él nos reporta que a las 7 de la noche llegó al hospital Escuela Elmer Ramos por intoxicación alcohólica desde el sector de la colonia Villa Adela de Comayagüela. Una hora después, Santos Girón llegó también al hospital luego de caerse de unas gradas, quedó inmóvil. Esto ocurrió en la colonia Buenos Aires de Tegucigalpa. También se reportó el ingreso de Oscar Giovanni Mejía Sauceda, quien fue atropellado por una rastra frente a la colonia Cataluña, salida a Olancho, y fue recibido de emergencia. A las 10 de la noche, Kelvin Giovanni Elvir llegó también al hospital con varias heridas de arma blanca que le propinó una persona con la que discutió en la colonia Fuerzas Unidas de Comayagüela. A las 11 ingresó Samuel Ramírez, él fue atropellado por un vehículo en el sector de la colonia del Carrizal, también en Comayagüela. A las 11 y media, Luis Javier González ingresó al hospital luego de que resultó herido en su ceja al chocar contra otro jugador en la colonia Alameda. En la medianoche ingresó Tania Torres, fue encontrada por personal de Copeco tirada en el suelo en el sector de la colonia Guamilito, también aquí en la capital de la República. A las 12 y media ingresó Felipe Santiago García, chocó de frente con un vehículo en el sector de la carretera Adalní, frente a la escuela agrícola El Zamorano. A la 1 ingresó Adonai Ariel Sánchez y Juan Fernando Fonseca Vázquez. Fueron heridos de bala por dos personas que caminaban en el sector de la colonia Brisa del Valle de Tegucigalpa, cerca de la colonia La Esperanza. A la 1 y media, Edwin Junior Sánchez llegó también al hospital luego de que se resbaló en el baño y se fracturó e hirió su brazo en la colonia Villanueva. A las 2 de la madrugada, Josué Palada salió con golpes y fracturas al chocar su motocicleta contra un caballo en la carretera San Juancito, Francisco Morazán. Y a las 3 y media ingresó Héctor Roberto Martínez. Fue atropellado por un vehículo cuando se cruzaba la calle en estado de ebriedad en la colonia Villadel, aquí en Comayagüela. Los últimos ingresos en el hospital, gracias a Edwin Núñez, de inmediato.